Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. El pingüino es un enemigo de Batman el cual conocimos a través de sus historietas y en algunas películas como en la película de Batman Regresa de Tim Burton. Bueno, pues su historia ficticia tiene algo de parecido con su historia real, pues por si no lo sabías el pingüino sí existió en la vida real, su nombre era Oswald Cobblepot. Él era una persona multimillonaria que tenía una fortuna de 800 millones de dólares. Era muy rico ya que nació en una familia de padres ricos porque sus padres eran políticos que habían estado relacionados con la mafia. A pesar de esto, Oswald no tenía relaciones con el crimen, ya que él solo gozaba de la inmensa fortuna. Lamentablemente, Oswald nació con deformidades en su rostro. Estas deformidades lo hacían tener una nariz grande y alargada como de pingüino, además de una piel muy pálida con manchas negras en los ojos. Él en realidad estaba traumado por esto, ya que por esta situación física nunca pudo tener una familia ni tampoco hijos. Con tanto dinero pero con una inmensa soledad, él no podía salir a las calles y mucho menos de noche porque asustaba involuntariamente a las personas. Los niños se asustaban al verlo y los adultos también, y a veces se burlaban de él. Por eso después le pondrían el apodo del pingüino, pero luego Oswald se vengó de la humanidad a su manera, y es que tenía tanto poder que mandaba demoler las casas de las personas. Luego también a veces demandaba a personas por delitos falsos para quitarle su dinero, pero todo esto fue la consecuencia del comportamiento que las personas tenían con él. Sin duda una vida muy triste, pero después su historia sería inspirada para crear un personaje de Batman, el pingüino.